Por eso ella dice que me prometió ser la esposa y me puso de su empleada. Es el tema de esta tarde. Y Miss Lady Público dice que desde su primer día en nuestro país ha tenido que hacer todo lo que Cynthia le ordena y que no puede irse porque no encuentra su pasaporte. ¿Qué tal? No, si de que se las dan, se las dan. Vamos a conocer su historia. ¿Están listos? ¡Sí! Comenzamos. Llegué a México siguiendo un hombre que me dijo que me quería como esposa y yo le creí. Yo quería casarme con Miss Lady, pero se tardó en llegar y conocí a alguien más. Vine con la ilusión de hacer una vida juntos y resulta que ya está viviendo con otra mujer. Al final, yo soy la mujer con la que él decidió vivir y le pido a Miss Lady que me respete como la señora de la casa. Miss Lady es mi vecina y va a mi pie de comida porque ni eso le dan en esa casa. Me pusieron a lavar, a cocinar y a ser la criada de ellos. Y yo lo que quiero es irme, pero no me dan mis papeles. Bienvenida, Miss Lady. Te presento a Fraga Hostos, psicóloga, y Mario Herrera, abogado. Mujer, ¡ay, Dios! Moría de ganas por conocerte y me tiene impactada tu historia. ¿Cómo es posible que te hayan hecho tantas cosas, que tú hayas aguantado como has aguantado y además, pues todo lo que viviste durante todo este año en el camino? Pues sí, ¿qué sucedió, mujer? ¿Dónde conociste a Ricardo? Yo conocí a Ricardo allá en Cuba. Uh-huh. Él fue a Cuba de vacaciones y nos conocimos en una discoteca, rumbeando. ¿Hace dos años? Hace dos años ya de eso. Ok. Y nos desconocimos allá, yo lo llevé a fiesta y empezamos una relación. Uh-huh. Incluso él me dijo que iba por una semana y como le gusté tanto, según él, se quedó hasta un mes conmigo. Wow. Yo dije, no, este hombre sí está enamorado de mí. Uh-huh. Ese hombre me quiere. Yo me enamoré también como una p***. Él me ilusionó, me dijo cosas muy lindas. Me llevó a comer a lugares buenos, bailábamos. La pasábamos bien, Rocío. La pasábamos muy bien. ¿Tú te enamoras? Sí, yo me enamoré mucho de él y veía que él también se había enamorado de mí. Uh-huh. Incluso él me dijo que si yo venía para acá, él se hacía mi esposa. Que me iba a poner a mí como una reina acá y me iba a tratar bien. Y yo le creí. Uh-huh. De hecho, estoy aquí por él. Estoy aquí por él y junté. ¿Veniste siguiéndolo? Sí. Vine plata, reuní plata, plata, kilo a kilo para llegar acá. Pero aparte, que, o sea, mira, estoy, mira, se me enchinas el cuerpo. O sea, o sea, realmente las cantidades de dinero que tú invertiste para llegar hasta México... Ajá. Dios santo, Dios, es muchísimo dinero. El boleto nada más me costó como $1,900. Santo Dios. Solamente para llegar a Nicaragua. Ahora, exacto. Que pregunté que por qué a Nicaragua y por qué no viniste directo para México. Que porque en Nicaragua no te piden mucha no documentación. Pide visado. Nicaragua es el único país que Cuba tiene que es libre visado. Puedes sacar un pasaje y a Nicaragua. ¿Y fuiste para venir a México, a dar la vuelta hasta allá? Para venir a México necesito un visado. Y sinceramente se hace muy difícil conseguir ese visado. Ok. Entonces, llegaste a Nicaragua y ¿quién te recibió? ¿Dónde te quedaste? En Nicaragua pasé mis peores días. Ahí yo me recibí un pollero y ese pollero me dijo que en tres días, cuatro, ya me ponía aquí en México. Y es mentira. Mentira, Rocío. Ese hombre me violó, usó mi cuerpo, me manoseaba con toda su morbosidad y todos los días quería, y todos los días quería. Dos meses me tuvo retenida ahí. ¡Santo Dios! Dos meses. Yo sufrí mucho y lo pasé y lo aguanté por Ricardo, por tener una vida con Ricardo, que la vida que él me prometió. Y cuando llego, veo que es mentira. Pasé mucho trabajo, mucho trabajo. A los dos meses salí de ese hombre. Gracias a Dios. ¿Y te fuiste a Honduras? Y me fui a Honduras. En Honduras, de ahí pasé a Guatemala. Y cuando llegué a Guatemala, me recogieron unas amistades cubanas que vivían allá. Me dieron trabajo y me dieron casa. Pero yo tenía que volver a juntar la plata para poder comprar un boleto de avión para acá a México. O sea, en cada lugar que llegabas tenías que trabajar, tenía juntar que trabajar. Dinero y otro avión, y otro avión, y otro avión. Ese hombre me quitó todo, toda la plata que tenía, el de Nicaragua. Me quitó toda la plata. ¿Cómo que te quitó, quitó el dinero? ¿El pollero? Me lo quitó. El pollero me lo quitó. Tenía que ir cruzando de país en país para poder conseguir dinero.
¿Cree usted eso? Qué injusticia. Y entonces todo lo pasé. No, lo creo porque me lo estás contando, pero y ojalá que tu historia, como es el objetivo de este formato y de este programa, sirva para prevenir, porque, o sea, esto es inhumano, es injusto, es, o sea, realmente se están aprovechando de las personas, ¿no? De la necesidad que tiene una persona de salir. Viví cosas muy desagradables, Lucía. Cosas muy desagradables y como mismo me lo hacían a mí, se lo hacían a otros emigrantes que estaban conmigo. Dios mío. A niños los golpeaban por nada. A mí me violaron. Yo viviendo ahí todo eso, todo ese sufrimiento, todo por Ricardo. Y por fin llegas a México después de un año. Un año me tardé en llegar. ¿Llegaste por Chiapas? Sí, llegué a Chiapas y de Chiapas tomé un bus hasta Juchitán y de ahí uno para acá, para Ciudad de México. Yo lo llamé, nosotros nos comunicábamos y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy aquí en México. Oye, ¿tú le contabas todo esto que estaba pasando contigo? Bueno, sí, yo le llamaba, yo le decía, yo le explicaba, estoy aquí, estoy en Honduras, estoy en Guatemala. Pero no te dijo en algún momento, oye, ya no te arriesgues o te mando dinero, no sé, no, algo. Nunca se ofreció a mandarme dinero. Él dijo que si yo llegaba por mis medios, él me iba a ser su mujer. Y así lo hice yo, Rocía. Nunca le pedí un peso, nunca le pedí nada. De hecho, tampoco no, nunca hecho, se ofreció. No le has pedido un solo peso. O sea, según lo que yo tengo de historia, no. Pero... O sea, ¿qué no te dio mala espina ahí, Miss Lady? O sea, si este hombre supuestamente tiene interés por ti o en ti y está esperando tu llegada, pues algo te tiene que mandar o no, intenta ayudar. No, él me dijo que tenía que demostrarle que lo amaba. ¿Y cómo que se lo iba a demostrar así? ¿Y él cómo te lo iba a demostrar? Poniéndome como su esposa, me dijo. Llegando. Cuando yo llegara acá, me iba a ser su esposa, que nos íbamos a casar. Y cuando llego, cuando él me recibe... Aún así, todo es muy bien. Incluso me das a creer que cuando me reciben, me besan la boca con un ramo grandote de flores. Yo dije, no, sí, me la hice con este hombre. Pero... ¿Valió la pena todo lo que pasó? Exacto, pero mentira. Incluso me llevó hasta un hotel ese mismo día y me dijo, vamos, cubana, que conmigo vas a gozar. Me llevó a un hotel, estuvimos, la pasamos divino. Me llevó a comer ese día. Yo dije, ¿tú estás bien? Y cuando llego a su casa... Cuando entro, veo una mujer ahí, pienso, no, es la vecina, la prima. Y me dice, ¿sabes qué? Esta es mi mujer. ¿Cómo así, Ricardo? ¿Enfrente de ella? Sí, me dice, esta es mi mujer y aquí te vamos a dar casa, te vamos a dar comida, pero tú nada más tienes que hacer lo que diga ella. Yo dije, no puede ser, si ahora mismo viene y me hizo el amor, estuvo conmigo, ¿cómo me va a decir de pronto esto? ¿Ella sabía? O sea, Cintia, que es la pareja de Ricardo, ¿sabía de tu existencia? Sí, ella sabía que ustedes la pasaron juntos. Vi que estaba tranquila cuando yo llegué, o sea que no le tomó de sorpresa. O sea que estaba informada, informada de tu llegada. De mi llegada. Pero estaba informada también de que ustedes, apenas llegaste tú, sostuvieron relaciones sexuales, estuvieron juntos. No creo que lo haya sabido. ¿Y por qué no lo dijiste? Es que no sé, quise cuidarlo a él. Yo dije, no más, es su mujer. Miss Lady, está bien enamorarse, mujer. Está bien enamorarse, pero por Dios santo, o sea, ¿y tú qué? O sea, ¿dónde te dejas tú? Siempre pensé y tuve la ilusión. No, es nomás una mentira, una broma, por eso no dije nada. ¿Cómo? ¿Y cuántos días llevas de broma? 6 meses ya, Rocío. Llevo 6 meses viviendo ahí en su casa y nomás me tienen de criada. Me tienen lavando, fregando, cocinando. ¿Por qué no ha salido de ahí? Tengo que bañarlo. ¿Por qué no ha salido de ahí? No puedo salir si no tengo mis papeles. Fíjate que cuando llego acá, Ricardo me dice, ¿sabes qué? Dame tus documentos porque aquí hay mucho peligro. Te lo van a robar, te lo van a quitar y mejor están conmigo. Y como yo pasé ya tantas cosas y he vivido tanto sufrimiento, ¿a quién más voy a confiar sin que en él? Si por él estoy aquí y se los doy a él y ahora dice que no sabe dónde están mis documentos. Pero fíjate lo que acabas de decir. O sea, tú todavía seguiste confiando en Ricardo a pesar de que él defraudó tu confianza. Porque al final del día tú llegas aquí y resulta que ni siquiera fue capaz de decirte, oye, yo ya tengo otra pareja, tengo otra persona, no. Tengo otra mujer, lo que sea. Te vas enterando cuando entras a su casa. Ahora, eso de retener documentos legales... Sí, pero legales, es que los documentos él me los pide nada más cuando me recoge en el centro. ¿Cuando bajaste del autobús? Cuando bajo del bus, él me pide los documentos.
Él no, yo no sabía que tenía mujer. Yo no sabía, yo dije, no, este hombre me está cuidando, me está protegiendo. Me suena, ¿qué protegiendo? Me suena a que fue algo planeado y te quería atar de manos para que tú, pues, estuvieras en su casa sí o sí. ¿Qué se puede hacer con este tipo de situaciones? Es decir, cuando alguien retiene tus documentos legales, llámese pasaporte o cualquier otro documento, en el caso de Miss Lady, que es extranjera, le retuvieron su pasaporte. ¿A dónde tenemos que acudir quienes vivamos en un país y no seamos precisamente ciudadanos, sino que como Miss Lady seamos extranjeros? ¿A dónde tenemos que acudir para pedir la reposición de nuestro documento oficial? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, Mario, si existe alguna pena que Ricardo, por supuesto, tendría por estar reteniendo documentos legales que no son de su propiedad. Yo estaba preguntándole a Miss Lady si ella tiene alguna preparación para poderse dedicar a algo, trabajar, no sé, en algo, contestando teléfonos, haciendo algo, ¿no? Para tratar de emplearla. Y bueno, ya nos comentó que en Cuba eras jinetera. Y jinetera se les dice a las mujeres que se dedican a la prostitución y que les dan servicio a extranjeros, ¿ok? Y que vivió en las calles, es hija de madre soltera y su preparación solamente llegó hasta la secundaria. Y bueno, sin embargo, pues te dediques a lo que te dediques, Miss Lady, nosotros no somos quien para juzgar absolutamente nada. Cada quien vive y se gana la vida como puede y como elige hacerlo. Y yo creo que pues contigo se están pasando y ya se pasaron muchos. ¿Qué sucede, Mario, cuando te retienen tus documentos legales? En este caso, el pasaporte de Miss Lady y además siendo extranjero en este país. Sí, en este caso, por su calidad migratoria, tiene que hacer dos cosas. Primero, denunciar el robo del documento, porque en este caso no le retuvieron, le robaron su documento. Al momento en el que ella lo solicita y no se lo dan, independientemente de que le digan que no lo encuentran o que está guardado, es robo por el tipo de calidad migratoria. Debe denunciarlo en el Ministerio Público para que se haga la investigación y después con esa acta, es una acta especial en documentos oficiales, ella puede acudir, en este caso, en la Ciudad de México, a la embajada y si estuviera en estado de la República, a un consulado para que le den el nuevo pasaporte. Si ella no tuviera la posibilidad o quisiera acceder a los servicios, digamos, de relaciones exteriores, pueden hacer un trámite para hacer una deportación a su país. Ok. ¿Te interesa ser deportada a tu país? Bueno, de verdad quisiera llegarme a... Encontrar una oportunidad. Quedarme acá y poder trabajar en algo o irme a donde está mi hermano, a Miami. Yo creo que ya, o sea, mujer, tu vida tiene que cambiar. Claro que sí. Tu historia tiene que cambiar. O sea, no tienes por qué estar aguantando que te estén sobajando, humillando, que te obliguen a estar haciendo labores domésticas. ¿Cuánto te pagan al día? Dicen ellos que me pagan, pero solamente me dan 50 pesos. Fíjate, ¿para qué alcanza 50 pesos? Para nada. 50 pesos. ¿Y con los 50 pesos qué se supone que tienes que hacer? No, ellos dicen que es nomás para mis gastos, para lo que yo quiera. Pero entonces yo lo que hago es que le pongo al teléfono para poder estar comunicada con mi hermano, para poder llamar a mi mamá a Cuba. Mi mamá está enferma, yo necesito tener comunicación con ella. Y apenas la puedo llamar una vez al mes. Santo Dios. ¿Y la comida? No, ellos me dan comida, dicen que me dan comida, pero al final lo que me dan es las sobras. Tengo que esperar que ellos dos coman y lo que quede, entonces tengo que comer yo. Y en la cocina, no puedo ni comer sentada en la mesa. Apenas... ¿Y tú haces la comida? Sí, yo la hago, pero Cintia siempre me está chequeando ahí, chequeando y chequeando. ¿Por qué desconfía tanto de ti? No sé, yo no sé. ¿Qué cree que le vas a echar algo a la comida? Parece, pero nomás, si hago, he hecho mucha comida, me dice, no, quítala, quítale, quítale. Con esto me alcanza a mí y a Ricardo. Y a mí nada más me da las sobras. Si comemos pollo, nada más me dan el cuellito, el ala. Y la pieza grande se la comen ellos. Me tienen pasando hambre. Apenas me dejan comer. Me dan poca cantidad. No seamos tan insensibles, Fraga, como para que todavía les vamos a poner la pata en el cuello, por Dios. Por supuesto, la están cosificando en todos los aspectos. Totalmente. A Miss Lady. Totalmente. Algo importante, Rocío, existe el síndrome del inmigrante crónico porque todo lo que ellos pasan en todo este, pues vamos a llamarle... Peregrinar, sí, exacto. Caray. Pues es todo lo que conlleva, inclusive hasta tuviste una violación. Entonces, bueno, no una, fuiste agredida muchísimas sexualmente... Sí.
todo este estrés se va acumulando, Rocío, y genera obviamente ansiedades, depresiones, y seguramente por eso ella se está dejando, yo la siento como una mujer secuestrada, literal, se está dejando manipular y todas las mentiras que él te manejó, etcétera. Uh-huh. Y te estás dejando realmente abandonando en tu persona, porque inclusive, como dices, es que ya casi no como, etcétera. Imagínate, tienes una muerte lenta. Para mí así me reflejó, una uh-huh. muerte lenta. Uh-huh. Por todo este estrés acumulado, no puedes tener la conciencia. Trabaja este tema y yo te puedo acompañar, Miss Lady, porque, verdad, me da mucho coraje la injusticia que están cometiendo contigo, sí, para que despiertes esta conciencia y empieces a tomar decisiones más concretas, porque también no tienes que estar ahí, Miss Lady. Hay muchas oportunidades. Uh-huh. Sal a buscar. De verdad, me preocupa que esté ahí porque hasta tu vida corre peligro con personas así. No, además... Uh-huh. Digo, yo tengo que hacer pasar a Ricardo porque el sueldo mínimo en México, el actual, es de 248 pesos diarios. Te están pagando 50. La quinta parte de un sueldo mínimo. Y con el sueldo mínimo se sabe que no se sobrevive del todo, público. Se necesitan dos sueldos para muchos gastos que se tienen que hacer ahora. ¿Por qué le controlan el tiempo? ¿Por qué le controlan... bueno, el tiempo para salir, le controla, pues, o sea, hasta la cocinada, el pasaporte, ¿por qué se lo retuvieron? ¿Por qué no, ni siquiera la alimentan como ellos? ¿Por qué no la dejan sentarse a la mesa a comer con ellos o sin ellos, caray? ¿Por qué? O sea, ¿realmente qué puede sentir una persona tratando a otro ser humano de esta manera tan inhumana? A ver, yo quiero conocer a Ricardo, producción. Tantas preguntas que hacerle. Yo quería casarme con Miss Lady, pero se tardó en llegar y conocí a alguien más. Cuando llegó ya tenía pareja, pero no podía echarle a la calle. O sea que aquí no tiene a nadie más. No es que la tenga de criada, yo la mantengo. Por eso se le pide que ayude en casa, porque aquí no se vive gratis. Ricardo, ¿cómo estás? Rocío. No, yo más. Y contigo y con varios. ¿Cómo ves? Esa situación no puede estar así. ¿Cuál? Que cuentes lo que es. Por eso la tengo. ¿Cuánto le pagas al día? Se le paga comida, tiene comida. ¿Cuánto le pagas al día por ser tu empleada doméstica? Aparte de los 50 pesos, se le da comida. Se le paga 50 pesos. Ok, ¿por qué le retuviste su pasaporte? Yo no lo retuve, su documento nada. Legal. ¿Dónde está su pasaporte? Están perdidos. Están perdidos. ¿Quién te los dio a ti? Yo no te retuve nada. ¿Quién los perdió? ¿Quién los perdió? ¿A quién le entregaste tu pasaporte? ¿Se los di a él? ¿Dónde está el pasaporte de Miss Lady? Yo los dejé encima de una revista, Rocío. Y pues ahí la que limpia. ¿No que los ibas a guardar? Tú limpias y todo ahí en casa. ¿No que los ibas a guardar, que los ibas a cuidar? ¿Un documento legal lo dejaste encima de una revista? Ahí se quedó guardado, Rocío. Y ahí debe de estar. ¿Por eso, está ahora? Por eso ya limpia la casa. Pero ahí debe está, de saber dónde está. Y no está ahí. Si ella supiera dónde está, ya no estuviera ahí. Y lo sabes perfectamente. Tú los ahora, no tengo nada. ¿Por qué le mides el tiempo? Lo que has hecho con ella es inhumano. Ricardo, ¿por qué no simplemente... ¿Qué no era más fácil decirle, a ver, Miss Lady, yo ya encontré a otra persona, tengo una relación, si claro. vas a llegar a México, pues llega, pero ya conmigo, pues no, yo no me puedo hacer cargo? No, ¿por qué no Rocío, fuiste sincero? Mira, te voy a decir la situación como está, Rocío. Más yo me vale. enamoré, yo me enamoré de Miss Lady. ¿Y si te enamoraste, estaba por qué soltero? Lo hiciste? ¿Por qué cuando yo estaba Ricardo? Soltero. Pero seguiste hablando con ella mientras estaba sí, pero rumbo a México en este peregrinar. Ya en ese entonces ya se había tardado mucho en llegar. Ah, pero seguías hablando con ella. Sí, pero no le creía. ¿Por qué no le dijiste en algún momento? No le creía que iba a llegar a México. A ver, si te hablaba de Nicaragua, luego te hablaba de Honduras, luego te hablaba de Guatemala. Pensé luego... que me estaba choreando. ¿Tuviste yo no tiempo le creía. De sobra para decirme? ¿El, ¿tu yo teléfono no, no tiene creía. Identificador no. de llamadas? No, Rocío. No. No. ¿O nada más dices lo que quieres? No, no porque digo lo si que quiero. Porque si tú te fijas desde los números en que te están llamando, ahí puedes ver la clave helada del país donde te están llamando. No, es que yo recibo muchas llamadas de diferentes teléfonos, Rocío. Mm. Porque yo vendo tenis. Tengo muchos clientes. Muchos clientes que me pero hablan pero te va mal, entonces, en los tenis.
No, me va bien. No me digas. ¿Y entonces por qué no le pagas bien a la señora? Son 248 pesos su pago, al día. Tiene su pago, Rocío. Tiene su pago, que es vivir en la casa. ¿Le pagas la quinta parte del sueldo mínimo? Está viviendo en la casa de gratis, Rocío. Con 50 pesos no me dan ni con un taco. Ni de gratis está viviendo, tiene que granjearse en la casa. ¿Ya la diste de alta en el Seguro Social? No, ¿por qué? Porque es uno de sus derechos. A ver, es uno de sus derechos, ¿no? En este caso, siendo extranjera, ¿no? No, sí, si está como una trabajadora doméstica, deberá darla de alta en la Seguridad Social. Siendo extranjera o no, ¿ya la diste de alta? No, Rocío. Primera bronca, digo, segunda bronca, retener documentos oficiales que no te corresponden, no son tuyos. Su pasaporte no tiene por qué, no tuviste ni por qué haberlo entregado. Apréndetela, Miss Lady, de hoy en adelante. Así sea tu hermano quien te pide el pasaporte. No, es que yo confío sueltes en él. No se puede andar confiando así, y mucho menos tus documentos legales. Pueden hacer cualquier cantidad de barbaridad con tus documentos porque están hablando a tu nombre. Tú bien te puedes meter en broncas. ¿Los documentos dónde estaban? Sí, pero te los di aquí. Y ahí tenían que estar. Tú me dijiste que los iba a cuidar, que los ibas a guardar. Y ahora dices mucho que trabajo, no sabes dónde está. Yo tengo mucho trabajo y no voy a estar cuidando todos tus papeles. Entonces, ¿para qué me lo pediste, Ricardo? Tú los guardaste, o sea, tú no, los pusiste los guardaste ahí. Tú. Sí, yo los guardé. Verdad. Yo los guardé y los puse ahí. Miss Lady, ¿hay forma, en caso de que se hubiera extraviado tu pasaporte, de acudir al consulado, cierto, y solicitar un nuevo pasaporte a tu nombre? Tranquilita. Es que cuesta mucho, Rocío. Totalmente, sí, no cuesta tengo mucho. Plata para sacar un pasaporte. Tú no te preocupes de eso, nosotros nos podemos encargar. Sin embargo, lo que sí quiero que te quede claro, mujer, es, en verdad, no tienes que permanecer ahí y nadie puede retenerte tus documentos. No te pueden tener como esclava. Sí, no se puede, no se debe, nadie no es correcto. Si yo desde cuando ya dije que se puede ir de esa pero casa. Pero si no si tengo no quiere papeles, ¿cómo me voy no a ir? No es culpa mía, búscalo. ¿Por qué búscalos. No las... Ricardo, ¿por qué no la has ayudado a recuperar ese pasaporte? Cuando yo menos no el trámite ayudar para recuperar el pasaporte. ¿Cómo para qué? ¿Cómo que no? Tú la si fuiste a recoger, ¿no? Sí, pero yo tengo... Y vino engañada por ti. Ahora, oye... Esto sí, de verdad, menos lo entendí. No entiendo muchas cosas, pero esto menos. Fuiste por ella a la central de autobuses. Sí. Te la llevaste a comer y de ahí te la llevaste a un hotel. Sí. Pero Cintia ya vivía en tu casa. Sí. ¿Cintia sabe de esto? No. ¿Y por qué? ¿Pero por qué la utilizaste? O sea, no, ¿por qué te la llevaste? Fue de recibimiento, Rocío. ¿Qué? ¿De recibimiento? Porque, mira, soy hombre. Tengo corazón. Ella es mujer y también por eso, tiene corazón. Tengo corazón, o sea, no es Rocío. Un plástico. Discúlpame. Me engañaste, Ricardo. Pero Ricardo, pues, alguien que tiene corazón estaba con ganas, no se Rocío comporta como tú. Estaba con ganas. ¿Y que no discúlpame tienes una mujer que te la sí quite? Sí, pero pues la vi y pues dije en ese momento aprovecho. Claro, te aprovechaste de la cubana que vino como mesa detrás de ti, ¿no? No, no me aproveché de ti. Sí te aprovechaste de ti. No me aproveché de ti. ¿Sabes todo porque lo que pasé? ¿Tienes dónde ¿Le mentiste vivir? ¿O no le mentiste? No, no lo mentí. ¿Cuándo se enteró que Cintia no vivía en tu casa? Hasta que llegó a mi casa. Ah, ¿y eso es correcto para ti? Pues sí. Sí. ¿Cintia sabe toda la historia tal y como sucedió o no? No. No, del sexo ni nada. No, sabe que me la llevé a comer nada más. Pues está enterando, así que yo no sé qué le vas a decir. Adelante con Cintia, por favor, producción. Yo siempre supe que Ricardo tenía una noviecilla cubana, pero era de mentiras porque no estaba aquí. Al final, yo soy la mujer con la que él decidió vivir y le pido a Miss Lady que me respete como la señora de la casa. Si le pido que haga el quehacer es porque es su labor mientras viva aquí. Quiere comer, que trabaje. ¿Cómo te atreves? Si tú estás enojada, imagínate yo que los acabo de conocer. Cintia, Cintia, así no vas a ganar nada. No vas a ganar absolutamente nada. Relájate, ¿sabes? No, que vas a hacer, reina, no vas a arreglar nada. Tú eres la mujer de la sí casa. Uy, tú eres sí la mujer de la casa. A la reina no se le miente, papacito. Ahora, ¿con qué conciencia te atreves a hablar como lo estás haciendo? Porque así soy yo, Rosy. Ah. Así ¿y? Soy yo. Con ¿se esos te tiene pantalones que tener miedo? No, respeto. No me digas. En mi casa, respeto. El respeto, como todo en la vida, eres Ricardo, se gana. Y tienes que mentiroso ganarte el respeto no, de los demás. Cuando llegaste a casa, te dije la verdad. ¿Mentiroso o no? ¿Pero por qué no me lo dijiste tú cuando antes, te enteraste de la existencia de Miss Lady, Cintia? Me lo cuentas después del consejo. Claro, y regreso rapidísimo sí contigo, porque mujer,
Yo no sé si estás enamorada o no, o si tienes necesidad de estar con el señor o no, pero todo esto que está sucediendo en donde tú vives te puede meter en problemas. Te puede meter en serios problemas, porque al final del día tú estás siendo cómplice de este señor. Ni siquiera tiene su pasaporte para poder salir de esa casa. Ese es el motivo por el cual no se ha ido. ¿Tú estabas enterada, Cintia, de todo esto? Rocío, yo sabía de la existencia de Miss Lady. Ellos ¿Y por qué tenían... permitiste que llegara a tu casa? Ellos tenían una relación a distancia, pero yo no lo creí importante. ¡Ah, caray! Y la verdad es que yo me he esforzado mucho por tener esta relación, porque yo, a pesar de todo, lo quiero. ¿Y hace cuánto tienes tú una relación con él? Hace 9 meses. Y hace 7 meses. O sea, después de que conoció a Miss Lady. Sí. ¿Y cómo te enteraste de la relación que él sostuvo con Miss Lady durante tanto tiempo? Fue casualidad, realmente. Fue circunstancial. ¿Cómo? Sí. Por su celular, las llamadas, los mensajes, yo lo escuchaba de repente. Entonces, pues, a mí me llamó mucho la atención. Me enteré, yo no dije nada. O sea, ¿por qué? O sea, ¿no te importó? No, claro que sí me importó, pero a veces es mejor tener al enemigo en casa que fuera de casa. ¿Qué? Así es, Rocío. Eso es lo que yo pienso. Yo no voy a permitir que ella se vaya de mi casa y ellos tengan una relación fuera de mi casa, porque estando en mi casa yo la controlo. Pero si tú sabías que yo tenía una relación con él, ¿para qué te metes con él? Y tú te callas, porque tú eres una sirvienta en mi casa. ¿Yo sirvienta? ¿Tú planeaste todo esto? ¿O tú ayudaste a planear todo esto? No, Rocío, él me preguntó que si podía venir. Y la verdad es que yo también soy mujer, ¿no? Y de cierta manera dije, ok, bueno, lo acepté por un poco de empatía hacia ella. ¿Empatía? ¿Dónde está la empatía? ¿Pero me tratas como me tratas? ¿Dónde está la empatía? Perdón, pero ¿tú ves empatía, Fraga? Porque yo no le estoy viendo mucho. No hay absolutamente nada de empatía. Hay un maltrato, aquí hay abuso de poder. Hay abuso en todos los aspectos. Para nada empatía. Ahora, acaba de decir, mejor tener al enemigo en casa. Ah, caray, ahora resulta que voy a ser empático con el enemigo. No, tengo que ser inteligente si acaso, pero independientemente de inteligente, ¿dónde están mis valores como mujer? Justamente eso tendría que revisar internamente, porque para ti, ¿qué es la fidelidad? Para ti, ¿cómo es el concepto de un matrimonio, de una pareja? Porque también es válido a lo mejor que quiera tener una relación abierta con, o que ya haya llegado a un acuerdo con su esposo, quién sabe. ¡Ay, Dios! Es que luego de repente pasan tantas cosas, Rocío, que yo la verdad no normalizo, pero sí habla de una falta de valores increíble. No puedo creer que tengas a la novia viviendo en tu casa, bueno, a la amante. Pues, ¿sí? ¿Ustedes siguen? No. No, ya no. Rocío. Después que yo llegué a la casa, ya él no me ha tocado más. Ajá. Y está conmigo. Él dice que su mujer es ella. Ajá. ¿Y no lo permitirías o sí? Bueno, yo quisiera que él se quedara conmigo. Yo ¡santo vine por Dios! Él. ¿Todavía después de lo vivido? Contigo? Pero si yo... Mírate, mírate, ¿cómo te va a querer? Años. ¿Cómo te va a querer? Yo nunca me voy a quedar contigo. Miss Lady, yo nunca me voy a quedar contigo. Entonces, ¿para qué me tú eres una criada ahí en mi casa y nunca me voy a quedar contigo. A ver, por favor. Ella es mi mujer. Por favor, palabras despectivas, no, y te vas a comportar. Yo no sé cómo te comportas en la calle. Pero no puedes estarte refiriendo así. Yo así me comporto, Rocío. Yo así me comporto aquí toda no. la vida. Aquí no. Estás violando la ley. ¿Por qué no? Porque no te lo vamos a permitir. ¿Cómo ves? O sea, no te lo voy a permitir. ¿Y tú quién eres para que no me lo permitas? Yo soy la conductora de este espacio y la responsable de todo el contenido que transmites. A mí no me importa. Pues entonces te sales. Así de sencillo. Si no te importa, pues entonces te sales, pero te atienes también a las consecuencias. ¿A cuáles consecuencias? A las legales. ¿Pero cuál tan sencillo como ahora eso? ¿Me van a meter a la cárcel por hacer todo este no show? No sé si alcanza prisión todo lo que has hecho, pero en una de esas... No debe de alcanzar nada. No lo sé. ¿Por qué no ¿alcanza robo? ¿Alcanza prisión, Mario? Ah, ¿robo? ¿Tú crees que ese es el delito mayor? Eso no. No, a sus ver. Sus papeles han perdido, a ver, Rocío. Señor, nunca se le robaron. A ver, señor. Nunca se le robaron. Escucha. Trata de personas. Es un delito muy, muy importante y grave, ¿o no? Sí, es muy común este tipo de engaño en el que las personas retienen los documentos a cambio de tratarlas.
Si bien el cambio de palabra de esclavitud se cambió por trata de personas, es lo que están haciendo en este momento. Uh-huh. Independientemente del pago en sentido figurado que están haciendo, él la retiene en contra de su voluntad, reteniendo sus documentos. Aquí robó sus documentos porque sube la categoría por ser un documento migratorio y la retiene en contra de su voluntad. Es una trata de personas porque, bueno, no tiene a quien pedir un intercambio, no alcanza secuestro, pero la trata de personas es un delito de impacto que lleva a una prisión preventiva oficiosa. Uh-huh. En lo que se determina su calidad jurídica, lo llevará en prisión. ¿Y a cuánto asciende más o menos el delito? La trata de personas inicia en 12 años de prisión, dependiendo del tiempo en el que estuvo retenida la persona. Sí, bueno, ¿qué tipo de maltrato ha llevado? Ahora, uh-huh, aquí entendemos que hay más de dos personas que están llevando el delito. Esto se llama trata de personas en contubernio. Uh-huh. Si hubiera más personas, bueno, llevaríamos una asociación delictuosa para la trata de personas. No importa si es una o son 100. O sea que Cintia estaría también metida en problemas desde el momento en que consiente y está de acuerdo en que Miss Lady viva ahí y bajo esas condiciones. Sí, así es. A ella hay que sumarle el delito de encubrimiento, puesto que este delito lo está encubriendo ella cuando debiera de haber denunciado. ¿Sí? ¿Quedó claro o lo volvemos a repetir? Te vale. Según tú, te vale. ¿A ti también? No, Rocío, mira, yo quiero decir algo. Esta señora se hace la muy víctima, pero realmente no es una víctima. Creo que ella nos hace brujería. Ah, ¿y entonces no por qué la tienes nada en tu casa? No te he hecho nada. O sea, no digas, es que es incongruente. A ver, no, claro, si la señora, no Miss Lady, no por favor, si me, te, por favor, mismo, la discriminan por todos lados. Y luego, tú quieres tener al enemigo en casa, pero le tengo miedo, pero dudo de ella. O sea, no eres congruente. Como que no quieres justificar o no sabes justificar tus acciones fuera de la ley. Ahora te pregunto, sea así a calzón quitado, te pregunto, ¿tú has pensado junto con Ricardo quizá en tener una relación de tres personas? No, por no, supuesto no sé que no. Pues es que no tiene sentido lo no que estás diciendo. No se lo voy a permitir, claro. ¿A que quién? No. A él. Ah. Ni a ella tampoco. Pues ya la sostuvo. El día que llegó a México, no llegaron directamente a tu casa. Llegaron a otro lugar, se la llevó a comer y luego, ¿a dónde y la llevaste? Y buen reborcón que me dio. ¿Desliz? Un desliz, nada más. ¿Desliz? Sí, no, pues anda deslizando como con patines a cada rato, ¿no? Pues yo vi que lo disfrutaste. Sliders, yo creo, porque un desliz lleva a otro desliz y luego otro desliz y otro desliz. Que busque su pasaporte bien y que se vaya de mi casa. Ustedes dos lo tienen. Yo no estoy hablando solamente de Miss Lady. Yo te estoy hablando de Ricardo. Yo quiero conservar la relación con Ricardo porque yo lo amo. Uh-huh. ¿Y tú a quién amas? Perdón. A mi mujer. ¿Para qué me dijiste mujer entonces que sí viniera? ¿Y Miss Lady quién es? La criada de la casa. ¿No, no es? Sí. Es, ya es un término bastante despectivo. Es que, por favor, yo creo que cuando abramos la boca debemos de saber que ya tenemos que pasar el filtro como en la cafetera, ¿no? O sea, que pase la conexión con el cerebro para que entonces baje la palabra y ya podamos decir las palabras correctas. Imagínate nada más qué despectivo término, qué despectiva forma, qué agresiva forma de dirigirte a una persona a la que ilusionaste. O sea, ese es el pecado de la mujer. Yo conozco muchos cubanos que se enamoran de México y muchos que inclusive se regresan de Miami porque no quieren estar en Miami. Les gusta más pues la cuestión latina de que tiene México, que tenemos en México. Yo lo que sí México no quiero es seguir bajo el techo de él. Pues claro, si que él no me va a tener como su mujer, yo quiero irme, que me dé mis papeles. O sea, que tú y yo me voy dispuesta a regresar con él. O sea, si él te dijera que sí, te quedarías con él, a pesar de lo que te si hizo. Si la deja a ella, sí. Yo te voy a dar terapia, Miss Lady, para que no lo hagas. No, porque por de Dios verdad es impactante lo que estás diciendo, Miss Lady. Hay que recuperar toda tu estima, toda tu confianza, porque no puedes estar con una persona así. No, sí tienes. Gaby platica mucho contigo. Tu vecina platica mucho contigo. Y yo sé que cuando te dejan con hambre y sin comer, ella te da comida, platicas uh-huh con ella. Y es una persona que te ha aconsejado inclusive. La vamos a hacer pasar para conocerla y agradecerle, caray. Porque, señoras y señores, a todos, ¿qué nos cuesta de pronto darle la mano al otro? Donde comen dos, comemos tres, uh-huh, cuatro y hasta los que se puedan sumar, ¿o no? ¿A quién se le puede negar un taco, por Dios? A ver, adelante con Gaby, la vecina de Miss Lady. Mi
Mi lady es mi vecina. Y va a mi pie de comida porque ni eso le dan en esa casa. Parece que la tienen secuestrada porque no le quieren dar su pasaporte para que se vaya. Yo le ayudo porque es mi amiga y no le voy a negar un taco, pero se supone que para eso la pusieron a trabajar. Preocupada, Rocío. Preocupada, pero bastante ocupada en hacer cosas buenas. Gracias por eso. Muchas gracias. No, es que hacemos falta más personas sensibles, personas que en verdad nos pongamos en los zapatos de las demás personas. O sea, entender que la vida son instantes y que en cualquier momento nos podemos encontrar con alguien que nos necesiten. ¿Y por qué no darle la mano a esa persona hoy por ellos, mañana quizá por nosotros? ¿No? Así es, Rocío. Mira, yo estoy preocupada por Miss Lady y en realidad pues vengo a comentarte que pues tengo que decir la verdad, Miss Lady. ¿Qué tú vienes a decir aquí, Gaby? Soy tu amiga y te quiero, te estimo como ser humano, le están dando un trato indigno, pero sí vengo a decir que en alguna ocasión ella pues con estas dos personas que la maltratan, que no le dan de comer humanamente bien, pues ella ha tenido que orillarse a robarles. ¿Cómo? Sí, ella. ¡Ella! Tengo que decir que sí robada. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo me trata? ¿Viste? Sí, es así, Rocío. ¿Qué te pasa? Ella es muy violenta, Rocío. Muy violenta con ella. La trata muy mal, Rocío. Y pues yo tengo que decir la verdad, Rocío. ¿De qué robo estás hablando? Mira, en alguna ocasión le llevó a casa mía. Yo le invito un taco a ella porque no se lo puedo negar. Me llevó dos perfumes. Le dije, eso no está bien. Te están orillando por esa falta. ¿Dónde tomaste los perfumes? Yo te lo dije a ti. Miss Lady, pero eso no se hace. A ver, Miss Lady, no se hace eso. No se hace porque te puedes meter en broncas. Pero es que ellos no me dan dinero. Pero ¿por qué tomas? No importa, porque no debes de tomar lo que no es tuyo. Porque ese sí es un delito que te puede llevar a prisión y ahí no te van a sacar nadie. Y nomás tiene ahí la cómoda llena de perfumes y por uno no se va a dar cuenta. Es que tiene la venda en los ojos, Rocío. Ella cree que este hombre está muy enamorado de ella, sigue insistiendo lo mismo y no. Eres bien chismosa. A ver, no, está clarito. A mí no me vas a faltar al respeto. Yo soy una persona honesta. En la calle eres una ruendera. Soy una persona honesta y dignamente saco a mis hijos adelante. Y ¿sabes algo? No te voy a permitir que trates inhumanamente a esta mujer. Porque jamás se le trata inhumanamente. Se le da de comer. No. Duerme en casa. ¿Sabes por qué? Se baña, porque se la quieres hacer creer que está enamorada de ti. Gracias, ella no está enamorada de ti. Ni él. Debe de estar muy agradecida conmigo. No, no te porque tiene hogar nada que agradecer. No te tiene nada que agradecer. Yo eres no creo. A ver, tú, eso que llamas hogar no es hogar. Una, dos. Yo no creo que estés enamorado, bueno, ni de ti mismo. O sea, no, mucho menos de Cintia, Rocío, ni de Miss Lady, ni de nadie. Yo no entiendo, o sea, de verdad, qué carencia necesita uno tener como para pelearse con una persona que no sabe ni exactamente dónde está parado, ni sentado, ni lo que quiere de la vida, ni quiere respetar absolutamente a nadie y tampoco demuestra tener una pizca de ser un buen ser humano. No entiendo. Aunque lo conocieras en Cuba, digo, o en Tumbuctú, o en un avión, o donde sea. Fíjense, yo estaba sorprendida con esta historia, pero más me sorprendió el que Alex nos compartiera lo que sucedió en la Argentina con este señor, que hasta la Interpol fue por él. Y bueno, afortunadamente la señora a la que rescataron sigue viviendo, dice él, en la casa. Pues vecina de los papás de él, con su hijo, por supuesto. Pero ahorita, durante la pausa comercial, antes de entrar, que me cuentan otro, de aquí de México, aquí arribita de en el Ajusco, de una chica que estuvo 5 años como esclava, encadenada, viviendo en el piso de una tintorería. ¿Y saben qué la hacían hacer? Planchar todo el tiempo. Que la quemaban con la plancha, malnutrida, que fue muy sonado el caso y que se logró salvar gracias a que tiró un papelito, vinieron a auxiliarla, la sacaron de ahí y luego se dedicó, me comentó Hilario, que vive por esos rumbos, que la ayudaron a recuperarse después de muchísimo tiempo, como bien lo dijiste, Fraga, y después dio conferencias y, bueno, finalmente logró hacer su vida. Pero, santo Dios,
Es más común de lo que podemos justamente imaginar. Lo escuché, Rocío, ese caso de esta mujer, pero que es fue que muy son, sonado, dice. Son casos muy sonados y son casos que de verdad, a lo mejor, Rocío, a veces pensamos, es que ¿cómo permites esto? Pero están tan manipuladas estas personas, les quitan toda su luz, les quitan toda su seguridad, que por eso llegan a estos grados como... como tú, hermosa, perdón, pero me preocupa tu situación porque ya estás casi como este tipo de personas. Es que es... se llama Sunduri, me dicen. Ah, Sunduri. Sunduri, okay. La joven que sí. fue rescatada y que la tiene 5 años, imagínense. Y aparte, o sea, y que le pegaban con los ganchos de sí. la tintorería. No solamente la quemaban, la, o sea... Pero las debilitan físicamente, psicológicamente, por eso yo, ellas luego no pueden huir, porque dices, oye, qué fácil, huye, pero es tanto esta manipulación, todo lo que hacen en ellas, esta agresividad, porque el perfil de este tipo de hombres son, son perfiles de psicópatas, hombres agresivos, claro. psicópatas, como ya lo estamos viendo. Ay, Diosito, de verdad que yo que, ¿alguien cree en el karma aquí? ¿O profesa alguna religión? ¿Ninguna? Bueno, el simple hecho de creer en el karma santo, ¿cómo se les ocurre? O sea, ¿en verdad que esas personas creen que eso no les va a regresar? O sea, esta vida es... solamente venimos de practicantes. De aquí no nos vamos sin antes haber pagado todo lo que hicimos. O sea, pesito por pesito. Mujer, me preocupa mucho el hecho de que sigas aferrada a una persona que no ha visto por ti, que no ha mostrado ni la más mínima compasión por todo lo que has vivido. Me preocupa muchísimo, porque eso quiere decir que si a Ricardo se le pega la gana en algún momento, pues tú vas a estar con él. Y ni siquiera Ricardo, fíjate. Me preocupas tú porque te puedes volver a encontrar a otra persona igual y vas a caer, pues y no sí. me gusta. Ella ha hecho tal cosa que, sí tengo que decir, ha hecho algo muy fuerte. Uh-huh. Ha creído, no sé, en su cabeza, tiene la venda tanto en los ojos por el amor a este hombre. Tiene ilusión. Que cree que haciéndole brujería a esta Cintia, ella lo va a tener atado por el resto de su vida, no ¿Brujería? Sé. Sí, me dijo que había puesto un... Tengo que decirlo, Leslie. ¿Todo su brujería? ¿Crees en la brujería? Puso un poco abajo de la cama sí, de Cintia. ¿En nuestro país se practica esa religión? Pues yo le dije que no, me pretendía dar un reloj muy fino y le dije, Miss Lady, estás equivocada, no te ciegues. Yo te ¿Pero voy el a reloj apoyar para qué? Para que la pudiera llevar con una astera o algo no. así, para poderle hacer algún daño a Cintia. Y... No, tengo que decirlo, a ver, Miss Lady, no hagas eso. No hagas eso, en verdad. No, ni siquiera, ni siquiera... Creo que lo debes de intentar. ¿Para qué? Pero es que ellos me maltratan. Ella me humilla. ¿Para qué? Algo tengo que hacerle a ella. Te pregunto, ¿para qué se supone que quieres hacer brujería? ¿Para que se vaya de la casa? ¿Quién? Ella. ¿Y qué vas a ganar? Me quedo con Ricardo. ¿Y es el premio gordo de la lotería, según tú? Jamás te vas a quedar conmigo. Y ella no se va a ir de la casa. Es que mira, Miss Lady. Ella no se va a ir de la casa. Yo vine por él. Miss Lady, no, ni siquiera vale la pena que inviertas ni en el coco que hiciste, ¿no? Ni en un coco. O sea, si compro coco, pues me lo como. Pero no voy a estarlo utilizando como para obligar a una persona que esté conmigo. Pero además yo eso no lo he entendido. ¿Para qué vas a obligar a una persona que no quiere estar contigo a estar contigo? Bueno, pero si no quiere estar conmigo, ¿por qué no me da mis papeles? O sea, si tú tuvieras tus papeles, te irías. Y no insistirías más en Ricardo. No, si él me da mis papeles, yo me largo. ¿Cómo tengo la garantía de que te tengo que creer? Bueno, Rocío, él dice que no quiere estar conmigo. ¿Qué voy a hacer? ¿Obligarlo? ¿Cogerlo por el cuello? Bueno, ya ni el cómo me ha obligado. Según esto... Sí, quería que fuéramos a hacer la santería, Rocío. Yo le dije que no. Pero que si eso yo ya no quiere estar conmigo. Yo la apoyaba en trabajar, Rocío. Aparte, cada quien su rollo, pero no te metas con energías que no sabes de dónde vienen y para qué vienen. De acuerdo con eso, Rocío. A ver, ¿qué pasó con el pasaporte, Cintia? Porque tú vives ahí. ¿Cómo que no sabes? ¿Y es tu casa? Sí, es mi casa, pero ella es el queso. ¿Y? ¿Quién le quitó el pasaporte? Seguro los tiene escondidos. ¿Quién le recogió el pasaporte? ¿Quién le recogió el pasaporte a Miss Lady?
Lo tenía Ricardo. Ah, ¿y tú vives con Ricardo? ¿Dónde está el pasaporte? No sé. No sabes. Ya se perdió. De verdad. ¿Usted sabe dónde está el pasaporte? Sí, yo sí. ¿Usted sabe? ¿Sí? Pues manda toda su producción a buscarlo. No, yo fui. Que voltee la, la casa de cabeza y vaya a buscarlo. No hubo necesidad de poner vaya tu casa de cabeza. Tu vida está acá de cabeza. Voy a estar yo poniendo tu casa de cabeza. Santo, pero no, si yo no soy esa ser humano. Si tocan algo y se rompen, me lo pagan. Yo no soy. Porque mucho sacrificio me ha costado tener esas cosas. Me vas a demandar. No, no te vas a demandar nada más. Me vas a pagar lo que rompa. Ah, mira. Estará tan caro lo que tienes. Así es. Ni todo el dinero del mundo te sacaría de prisión. ¿Pero qué siempre prisión? Si comenzamos con las demandas. Ya te lo dijo el abogado, pero yo ¿por qué me estoy alegando contigo? A ver, tú no tienes nada que ver con el pasaporte. ¿No se lo entregaste a nadie? No. ¿No? No. ¿A qué sí? No. ¿No? Compruébamelo. Te lo compruebo. ¿Sabes con quién te lo voy a comprobar? ¿Con quién? Con tu mismo hermano. Él lo tiene. Tú se lo entregaste dentro de un folder con documentos de un carro. Él te preguntó de quién es este pasaporte que viene aquí. A lo mejor a alguien se le olvidó. Y tus palabras fueron, es de mi empleada. Es quien nos hace el quehacer y guárdalo hasta que yo te diga cuándo me lo vas a dar. Cuidado con lo que dices y cuidado cuando me retas, porque yo sí te enfrento. No, que no sabías. No, ¿por qué le estás callando? Es su pasaporte, tiene todo el derecho. Sí, pero vive en mi casa. Ah, ¿sí? ¿Y? Sí. Porque vive en tu casa. Tú tienes derecho a tratarla como esclava. Por ratera. Fíjate que no. ¿Cómo ves? Compruébamelo. Ay, Dios mío. Pero si es mi especialidad, por Dios. A ver, público, ¿quién quiere opinar? ¿Viene? Ah, pues yo, me pasó, bueno, he vivido, una situación con una prima, ¿no? ¿Cómo fue, es un caso similar, similar. Sí aclaro desde un instante que no hay, violencia, o que la tenga secuestrada, es porque ella misma lo quiere, ¿no? Pues así pasó, conoció a un tipo, le endulzó el oído, se la llevó a vivir con ella, que le iba a poner casa, que no le iba a faltar nada, y lo único que quiso era una sirvienta, porque el tipo tenía otra. Y entonces le digo, pues, ¿sabes qué? Pues, si no te conviene el tipo, pues, déjalo, ¿no? ¿Qué haces ahí? Y, pues, no, ella está aferrada ahí con el tipo. O sea, ¿sigue digo, con él? Sí. Ya, o sea, ¿él tiene dos? Uh-huh. Sí, no es que hasta más. O sea, no se sabe en ese aspecto, pero de que hay una que se conoce, sí. ¿Y cómo ves a tu prima? ¿Feliz? No. Es una vida que no... Arrepentida, pero, pues, se sigue aferrando a eso. O sea, se sigue aferrando a esa vida. ¿Tiene hijos con él? Sí. ¿Cuántos? Dos. ¿Y con la otra? Pues, que sepan, no hay hijos todavía de por medio. Que sepan. Exactamente, que se sepan. Uh-huh. Porque aparentemente, según él, pues, se cuida mucho, pero pues por WhatsApp, pues todo. ¿Y por qué se supone o qué te dice tu prima que por qué sigue con él? Pues si tiene a otra persona. Por la intimidación, yo creo que pues le dice que no sabe hacer nada, que pues él es el que le da de comer, que él es el que lleva el dinero a la casa y que pues ella no sabe hacer nada. O la sea, desvalorizó. Por eso, exactamente, la pisó como quiso. ¿La chantajea con los hijos también? ¿Perdón? ¿La chantajea con los hijos? Ajá, que se los va a quitar porque sola no va a poder. ¿Qué se va a quitar? Lo único que se pueden quitar esas personas son los zapatos para entrar a la casa de alguien, ¿no? Bueno, pues resulta que ni tú saben, ¿verdad? ¿Dónde está el pasaporte de Miss Lady? No, Rosy. No. Y me retaron a que ver dónde está el pasaporte. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. ¿Lo tiene Raúl? Vamos a hacerlo pasar. También... ¿Qué? ¿Por qué esos ojos? ¿Mi hermano Raúl? Ni modo que el mío. Yo también tengo un hermano Raúl, pero no vive aquí. Y yo no le andaría... Mira, ni yo me atrevería a meterlo en ese tipo de broncas y mucho menos él se prestaría para andarme encubriendo con este tipo de situaciones que además son delitos, pero además Raúl fue engañado por ti. Adelante con él, por favor, producción. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Rocío. Oye, primero que nada, gracias. Y no tienes idea el bien que estás haciendo, no solamente pues hablando de este documento que es tan importante para Miss Lady, sino además denunciando, aunque fuera tu hermana, aunque sea de tu familia, buscando la justicia.
Porque si no lo haces y si tú retienes documentos o personas, inclusive cosas que no son tuyas, entonces estarías involucrado en un delito. Así que en el entendido de que te engañaron a ti entregándote un sobre o qué fue, que traía unos documentos de carro. Sí, mira, te cuento. Uh-huh. Mi hermana a mí me entregó hace días unos papeles. Uh-huh. Me dijo, cuídame los papeles de mi carro. Obviamente yo investigué los papeles para saber que vinieron los papeles. Uh-huh. Mi hermana es muy distraída. Uh-huh. Al ver yo ahí, vi el pasaporte. Uh-huh. Y yo le dije, oye, ¿por qué está el pasaporte de la muchacha? Uh-huh. Yo sabía de la muchacha porque yo trabajo con mi cuñado. Uh-huh. ¿No que no sabías? Mi hermano, Raúl. Yo trabajo con mi cuñado. ¿No que no sabías? Y yo a mi hermana y a los dos les pregunté dos ocasiones. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Es nuestra trabajadora. Uh-huh. Nos hace la limpieza. Yo casi no convivo mucho en su casa, pero sí la llegué a ver. Uh-huh. ¿Pero sabes de dónde vino Miss Lady? Pues tengo entendido que de Cuba, es lo que me comentaba mi cuñado. Sí, vino de Cuba, pero ya te sabes toda la historia, ¿escuchaste? Estoy muy sorprendido, y no se vale lo que está haciendo, por eso vine yo. Se vino engañada por Ricardo. Y engañado estoy yo también. Y ya estando aquí se enteró que ya Ricardo vivía con tu hermana, y tu hermana estuvo de acuerdo. O sea, ella no sabía que venía a ser empleada de nadie. Ella vino con la promesa de ser esposa de Ricardo, y la tienen como empleada en la casa de tu hermana. No se vale. Esa y aparte, no tenías por qué revisar 50 mis papeles. Pesos. No tenías por qué revisar mis papeles. Raúl, tampoco es culpar. Ganas 50 pesos al día. ¿Cómo es posible? ¿Cómo crees que vas? No, tampoco es culpar, mal. Raúl. Y tú eres mi hermano. Okay. Pero esto no está bien. Eso lo que estás haciendo está bien. Okay. Cállate, infiel. Tú descubres el pasaporte. Le digo a ella, oye, ajá, yo tengo el pasaporte de ella, vienen unos papeles que me dices del carro. Y ella me comenta, sí, ahí déjalos, luego te los pido. ¿Y el pasaporte? ¿Tú lo traes? Ven. Lo traigo yo. ¿Se lo quieres entregar? Tiene. Yo vine aquí a entregar el pasaporte a ella porque yo no quiero problemas con ella. Muchas con gracias. Nadie. Y es injusto lo que estás haciendo. Revísalo. Haz carita ahora, ¿no? Ahora sí ya te puedes ir de, casa. De la casa, ¿no? Gracias, ahora sí ya te puedes ir de pues la casa. Pues me voy, me voy. Pues ya, me voy. La tratan mal. Pero no va a ser bajo un puente que vivir con ustedes dos. No va a ser, no vas a, mira, ni vas a vivir bajo un puente ni mucho menos. Y yo aquí lo que quiero es ofrecerte a nombre de todo el equipo de producción a que ayudes a tramitar. Pues tus documentos para que puedas, no sé, irte o a donde está el hermano o aquí mismo o regresar a Cuba, lo que necesite, pero de forma legal, Mario. Sí, México es parte de un programa que se llama Ciudades Santuario. Hay muchas a nivel mundial, Estados Unidos tiene 200, la Ciudad de México fue la primera en incorporarse, que significa que la calidad migratoria, independientemente de cómo estés, será respetada. Y busca proteger a los migrantes. Aquí en la Ciudad de México está esta protección en Iztapalapa y se les da albergue, comida y les dan educación y les regularizan todos sus documentos. Uh-huh. No son perseguidos por ningún tipo de situación migratoria, únicamente si llegan a cometer ningún delito. Por lo que busca esto es que si llegan a estar en este supuesto, puedan acudir a estas instancias y sean protegidos por el propio Estado en vez de ser deportados como era hace tiempo. Okay. Ella en este momento puede acceder a estos servicios, tener un albergue digno, alimentos y empezar a regularizar su participación en México. Perfecto. ¿Nos puedes ayudar a hacer este trámite? Sí, claro. Bien, ahora. No sé hacia dónde quieres ir. ¿Existe la posibilidad de que tú quieras regresarte a Cuba o no es opción? No, a Cuba no. ¿Quieres otras opciones? Ok, entonces nos ofrecemos a que una vez que termines el trámite legal que tengas que hacer, no sabemos cuál sea. O sea, primero, yo supongo que puedes aceptar esa opción para que ya te salgas de ahí y te pongas a salvo. Una. Dos, una vez que ya corran tus trámites y que las autoridades digan a dónde es que es factible que se pueda ir Miss Lady, no sé si a Miami o te quedes, a donde sea, que tú decidas regresar, entonces nosotros lo que sí te ofrecemos es pagarte el boleto de avión para que te vayas a donde te autoricen. ¿Te parece? No, nada de carretera, nada de correr riesgos, o sea, donde te tengas que ir, que sea una, o sea, asegurarnos además, Cris, que sea una persona conocida por Miss Lady quien la reciba. No cualquier persona, no que vuelva a caer en esto, o sea, que realmente nos aseguremos
que, o sea, su hermano o su mamá o qué sé yo, no sé, pero que esté en un lugar seguro. O que si decide quedarse aquí y existen las facilidades para hacerlo, pues bueno, también Rocío, que se quede en si un lugar permites. Seguro. ¿Sí? Perfecto. Rocío, si me permites, yo quiero darle todo mi apoyo a Miss Lady, la quiero muchísimo. Uh-huh. Y yo prefiero, pues, mi casa no tengo mucho, pero sé que puedo ofrecerle algo para que ella dignamente viva, humanamente. La quiero mucho. ¿Tú le podrías echar la mano? Sí, yo ahora, la podría tener en mi casa, Rocío, ahora, si ya la cosé. Ojo, ojo. Viven al lado, ¿ok? Viven al lado. ¿Estás diciendo que no qué, Mario? ¿No es lo ideal? No es nada sano por la calidad de violencia que ella tiene. Sí tiene que alejarse bastante, ¿no? Uh-huh. El tipo, en el momento en el que ella se acerque a los servicios de protección, va a haber una denuncia inmediata por el tipo de violencia que sufrió. Uh-huh. Y, bueno, tendrán que seguir su proceso porque sí hubo un delito muy fuerte que se cometió. Uh-huh. Estar al lado es aceptar que siga siendo violentada y ella tiene una violencia psicológica muy fuerte. Uh-huh. Entonces tiene que alejarse. Se agradece la ayuda, pero en este momento lo correcto para Miss Lady no es estar ahí. Es la recomendación de nosotros. Ahora, lo que sí, que sigan en contacto, que seas un apoyo inteligente en la vida de Miss Lady como lo has sido hasta ahora y que, por supuesto, le ayudes en estos espasmos de desesperación que dan a cualquiera. Pues oye, en su situación, cualquiera puede estar pensando cosas que inclusive no son ni siquiera viables, Fraga, aterrizarla como lo ha hecho. A por ver, supuesto. No hagas esto, no hagas esto. O sea, uh-huh, no te metas en problemas. Sí, porque cuando vives en caos emocional o crisis emocionales, surgen este tipo de situaciones de las cuales no tomas las mejores decisiones. Por eso tu red de apoyo debe estar muy fortalecida, Miss Lady, más una terapia psicológica, porque sí tienes que trabajar urgentemente en ti, en tu autoestima, recuperar tu autoconfianza. Y créeme que todo esto que está sucediendo va a ser a tu favor, que te quede nada más un gran aprendizaje en que no hay que romantizar el amor, porque por romantizar el amor, Rocío, pasó también todo esto, ¿no? Entonces hay que ser más realistas, Miss Lady. Trabaja en ti y de verdad yo te ofrezco mi apoyo. Ojalá que puedas hacerlo, sí, ¿ok? Gracias. ¿Tienes teléfono? Sí. Tienes ahora un teléfono. También. Porque inclusive si no puedes ir a consulta, vía Zoom también puedes tomar las consultas, claro, y pues sí, tú la puedes acompañar. Sí, claro que voy a ir siempre con ella. Siempre se puede aprender, ¿no? Siempre apoyarla. Se puede aprender. Y Raúl, pues gracias por lo que hiciste. Estás en shock. Me da vergüenza el decir que es mi hermana. Pues imagínate, me da vergüenza a mí que no los conozco. Me da vergüenza pensar que puedan existir seres humanos o personas que se dignen serlo, que puedan ser tan crueles. No, que justo una propia mujer sea la abusadora de otra mujer. Me da mucha vergüenza. Y me da vergüenza que existan seres que se dicen hombres, que se dicen caballeros, que distan mucho de serlo. Porque un hombre no se comporta de esta forma. Un hombre habla con la verdad desde un principio. Y se vale equivocarse. Y se vale enamorarse de otra persona. Pero lo que no se vale es aprovecharse de la vulnerabilidad de otra persona. Y tú la conociste. Tú estuviste un mes. Fuiste una semana. Y te estuviste un mes en Cuba. Ojalá que la vida no te lo cobre. No te lo deseo, porque yo no soy quien para desearle nada malo a nadie. Pero sin duda alguna, cuando empiezan a suceder cosas que no tienen sentido y que digan ustedes, ¡ay, de Dios, Dios! ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Dónde? ¡No me las merezco! Rebobinen el cassette y encontrarán la respuesta. Ojalá que no, pero mucha luz en sus caminos, que la necesitan, señores. Raúl, pues yo no sé qué puedas hacer como familiar de tu hermana, de Cintia. ¿Viven tus papás? Sí, vivo con ellos. Qué tristeza. Vergüenza para la familia. Pues sí, pero hablar con ellos y a evitar que tu hermana termine pues tras las rejas. Porque con ese tipo de actitudes, basta con que Miss Lady denuncie o que la misma Gaby lo haga para que los dos, tras las rejas, bueno, Rosario, pase directo. Si ella no me denuncia, yo tampoco la denuncio a ella. ¿Me das un abrazo? Sí, cómo no. Oh, mi vida. Cuídate mucho, ¿viste? Y vamos a estar en contacto contigo, ¿sí? Gracias. No, de quién.
Aprende a defenderte, ¿ok? Y métetela en la cabeza. Tú no eres culpable de lo que te pasó. ¿Ok? Gracias. Hay que soltar todo lo malo. Tú lo sabes. Todo malo como aprendizaje y mira para adelante. Ya pasaste muchas cosas feas. Ya viene lo bueno. Sí, sí. Sí. Ya tocaste fondo, mujer. ¿Ok? Ya no hacer locuras. No. Conste. Siéntate acá. Gracias, Gaby. Gracias, gracias. Y bueno, gracias, Raúl. Gracias, señores. ¿Por qué te me quedas viendo así? Yo no soy tu enemiga. La enemiga eres tú misma. Trabaja en ti. Ese rencor no me va a hacer daño a mí. Yo estoy muy en paz y vivo muy en paz, créemelo. Pero a ti sí te puede hacer daño. Y también a ti. Gracias, Fraga. Gracias, Mario. Y gracias, público. ¡Qué programa, Dios mío! Termina uno muchas veces de pronto con muchos sentimientos encontrados. Se mueve mucha energía en este foro. Algunas veces nos duele mucho la cabeza y no es más que porque realmente vivimos los temas y las historias que ustedes nos hacen favor de compartir. Y dirán ustedes, ¿y por qué las viven? ¿Y cómo no hacerlo, señoras y señores? Si somos espejo, si lo que nos pasa a nuestro vecino, a nuestro semejante, realmente nos está pasando a nosotros mismos. Hay que ser empáticos, los invito. Siendo empáticos podemos evitar muchas injusticias y ponernos en los zapatos de las personas que están pasando por cualquier cantidad de problemas o vicisitudes. ¿Y sabes qué? Eso lo escribí para ti y viene desde aquí adentro. Cuando sientas que no puedes más, recuerda esto: ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado, soñado y mereces. Nunca jamás te conformes con menos. Si Dios y tú lo permites, nos vemos mañana con más de esta Clínica de Emociones. Gracias. Siente su cariño.